Chicas chicos, ¿cómo están? Un día más, una nueva clase en nuestro curso de Arduino, el mejor y más completo curso en español. Y hoy vamos a tener una clase donde vamos a aprender todos los secretos del de monitor en serie. Para los que ya tienen alguna experiencia con otro lenguaje de programación tipo C o Python o algo por el estilo, eh, van a conocer ya la consola de comandos que trae Windows, que trae Linux, bueno, nuestra tarjeta Arduino para nosotros poder leer y enviar información. Eh, en forma de texto vamos a tener también una consola disponible que se llama el monitor en serie. Para facilitar nuestra tarea como programadores vamos a necesitar... Conocer con exactitud cuál es la información que está corriendo de nuestra tarjeta. Y la única forma en que la vamos a poder ver va a ser por medio de nuestro monitor en serie. Más adelante vamos a poder conectar una pantalla. Incluso en algunos de los ejercicios vamos a conectar una pantalla LCD para poder leer información desde nuestro Arduino, pero no todos los proyectos van a tener una pantalla. Entonces, Simplemente los vamos a programar desde nuestro computador y vamos a tener allí toda la información visible y vamos a poder leer y enviar información a nuestra tarjeta. Pero en la clase de hoy nos vamos a enfocar en solamente leer información desde nuestra tarjeta. Así que buscando tu tarjeta, hoy simplemente la voy a tener conectada, hoy no la vamos a ver en esta clase porque simplemente necesito que el código esté corriendo dentro de mi tarjeta. Recuerden que el código que estamos mandando a nuestra tarjeta ese código se está ejecutando dentro del microcontrolador de la misma y que cuando nuestro programa está corriendo solamente lo tenemos conectado a nuestro computador para recibir energía pero ya el programa como tal está corriendo nuestra tarjeta entonces si yo quiero eh, ejecutar un programa en el cual voy a utilizar el monitor en serie y cualquier programa en general que estoy escribiendo en, en mi Arduino IDE tengo que tener mi tarjeta conectada porque si no, no va a funcionar entonces aquí la voy a dejar conectada y la voy a dejar ahí quietica Mientras vamos a, a nuestro Arduino IDE Y vamos a comenzar a programar Listo, entonces ya estamos en nuestro Arduino IDE Y lo primero que vamos a hacer Voy a crear una variable Simplemente un integer Al que le voy a llamar i le voy a decir que es igual a 0 Vamos a iniciar con algo muy importante que vamos a hacer todas las veces que vamos a utilizar nuestro monitor en serie y es inicializar. En eh, la clase pasada se los mostré. Simplemente tenemos que escribir serial.begin serial. que significa comenzar o inicializar. Y como les había dicho, como estándar eh, vamos a utilizar un, un baud rate de 9600. Entonces simplemente la velocidad en la que nuestra tarjeta se va a estar comunicando con el monitor. Entonces, eh, se pueden utilizar varios valores, pero eh, este es como uno de los valores más estándar, el que normalmente se utiliza. Entonces, aquí ya tenemos inicializado nuestro monitor en el setup. Como no vamos a utilizar ningún pin, porque no vamos a, a hacer desarrollo de hardware hoy, sino que nos vamos a dedicar al software, entonces no necesito inicializar ningún pin. Entonces, ahora me voy a ir para el loop y simplemente le voy a decir... Eh, vamos a escribir en nuestro monitor entonces le voy a decir eh, serial.print abro paréntesis y le digo eh, imprímame i y, i.com y, y, y para que el valor vaya cambiando entonces ahora voy a decir que i es igual a i más 1 punto y coma. Listo. Ahora voy a enviar este sencillo código a mi tarjeta. Vamos a ver que no tenga ningún error. no ningún error. Bueno, y vamos a abrir nuestro monitor serial desde aquí arriba, desde esta lupita. Miren que ahí dice monitor serie. Lo vamos a abrir y miremos qué está pasando. Entonces, ahí no estamos alcanzando a ver nada. ¿Por qué sucede esto? Antes de nosotros comenzar a utilizar nuestro monitor en serie, primero lo tenemos que configurar. Entonces tenemos que verificar que eh, esté en el mismo baud rate que nosotros lo configuramos. Recuerden que le pusimos 9600, que es el estándar que vamos a utilizar durante todo este curso. Entonces, lo primero que tienen que verificar es que aquí abajo diga eh, 9600 baudios. No lo dice, entonces vamos a bajar a 9600 baudios. ¿Listo? Entonces, miren, ahí ya empezó a aparecer información. Pero eh, aquí donde dice nueva línea, esto también nos va a empezar a meter como unos caracteres invisibles, eh, que en algunos casos pueden ser útiles, pero para lo que vamos a hacer en este curso, nunca los vamos a utilizar. Entonces, siempre, siempre lo vamos a tener en sin ajuste de línea. Si no lo tenemos en sin ajuste de línea, vamos a poder, po puede que tengamos eh, resultados inesperados o que lo que yo esté haciendo aquí, si tú lo tienes configurado de una forma distinta, eh, no te vaya a funcionar. Listo. Entonces, siempre verifica. 9600 baudios y sin ajuste de línea. Entonces, aquí vemos que ya se está imprimiendo la información, pero se está imprimiendo demasiado rápido. Entonces, eh, lo que voy a hacer es que le voy a poner un delay time y vamos a ponerlo aquí abajito. Entonces, vamos a escribir delay y lo voy a poner de mm, medio segundo. Eh, sí, muy bien, muy bien. Gracias por recordarme de que no vamos a utilizar valores absolutos en nuestro código, ya lo tenemos prohibido desde una de las primeras clases. Y vamos a utilizar una variable que se va a llamar, o pongámosle wait en inglés que nos espere que nos espere por cuánto tiempo que nos espere por medio segundo punto y coma listo vamos a mandar y abrimos nuestro monitor en serie y ahora nos está diciendo 0 1 2 3 4 5 6 7 entonces eh, digamos que ya eh, la información se puede leer hasta cierto punto, pero aquí se nos están juntando todos los números. Y lo que yo realmente quiero es que sea un número nuevo en cada línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, eh, en vez de decirle imprimir, que él simplemente va a imprimir todo así de seguido, vamos a decirle imprímeme una línea. Entonces, print light. Entonces, lo que va a hacer es que esto que está eh, imprimiendo lo va a imprimir en una línea nueva. Entonces, lo que tenía antes, lo que tenía antes. Entonces, si tenía algo antes, es como si apretara Enter y ya va a empezar aquí a escribir Y. Entonces, con este print line lo vamos a mandar nuevamente y miremos a ver cómo nos aparece en nuestro monitor en serie. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Entonces, así está muy bien. Pero, ¿qué, qué estamos imprimiendo? Estamos imprimiendo peras, manzanas. ¿Qué, ¿Qué significan esos números? Entonces, nosotros, ¿qué estamos imprimiendo? Estamos imprimiendo el valor de i. Entonces, si queremos que esto quede muchísimo más claro en lo que estamos viendo en nuestra consola y podamos identificar estos valores, entonces simplemente le vamos a escribir arriba y vamos a poner también lo mismo. Serial.println. Y. Entre comillas dobles, vamos a escribir lo que queramos. Aquí lo que esté dentro de las comillas se va a imprimir tal cual. Si tenemos una operación matemática o algo por el estilo, él no la va a realizar porque él entiende que como está dentro de comillas dobles es simplemente texto y lo va a mostrar tal cual. Entonces, print line y vamos a decirle que i es igual a, aquí estoy dejando un espacio porque él va siempre en primero de corrido y si yo no dejo este espacio simplemente me va a pegar el valor de i del igual y me parece que se ve más bonito si lo dejo con este igual. Entonces vamos a cerrar los paréntesis, punto y coma y lo vamos a enviar. Listo, y abramos. ¿Y qué tal les parece este formato? Horrible, ¿verdad? En qué fue que nos equivocamos. Entonces, miren que no siempre es bueno utilizar print line. También hay ocasiones en las que vamos a utilizar solamente print para permanecer en la misma línea. Y lo vamos a mandar nuevamente. Y miremos nuestro monitor. Y como lo ven ahí. Mucho mejor, ¿verdad? La verdad, no estoy seguro porque se me está corriendo hasta acá. Voy a tratar de averiguarlo. Y si necesitamos esto en una clase siguiente, les cuento, ¿vale? Eh, bueno, perfecto. Entonces ahora sí nos está imprimiendo en un formato mucho más bonito y eso es una forma mucho más clara de entregar la información que estamos recibiendo de nuestra tarjeta. Recuerden que este valor de i, que en este momento ya está valiendo 63, es un valor que se está ejecutando dentro de nuestra tarjeta. No lo tenemos dentro de nuestro computador. Es que la tarjeta no lo está enviando y nosotros lo estamos pudiendo leer. Otro ejercicio que podríamos hacer es imprimir una operación que nosotros estamos realizando. Entonces digamos que nosotros tenemos un valor de x que es igual a 10 y un valor de y que es igual a 8. Y aquí no queremos que vaya aumentando y, sino que lo que queremos es que nos haga una operación. Entonces eh, yo quiero que z sea igual a x más y. Punto y coma. Entonces, tendría que declarar aquí z, pero hoy vamos a hacer algo un poquito distinto para que ustedes vayan viendo cositas distintas que se puede hacer con c. Y es que yo puedo declarar aquí mi variable directamente. Puedo decirle que mi variable es int, se llama z, y es igual a x más y. Y esto es correcto. Entonces, esta variable va a vivir solamente dentro de mi loop. Si yo la necesitara utilizar dentro de mi setup o en alguna otra función, recuerden que setup y loop son funciones, esto lo vamos a ver más adelante, eh, no la va a poder utilizar porque no es una variable global. Pero acá está dentro de este y como solamente la vamos a utilizar dentro de nuestro loop, acá la podemos declarar sin ningún problema. Y de hecho, eh, es, es una buena práctica si yo solamente voy a utilizar mi variable dentro de mi eh, función. Que esa variable pertenezca exclusivamente a esta función. Entonces le estoy diciendo que z es igual a x más y. Entonces acá realmente ya no necesito imprimir i, sino que yo quiero imprimir z. Pero no le estoy diciendo que i es igual, sino que yo quiero poner que eh, x, voy a escribir aquí así: x es. Eh, bueno, luego voy a imprimir sobre la misma línea serial.print eh, y vamos a colocar eh, uno, eh, el más que va en la mitad. Hablamos aquí. Espacio más espacio. Punto y coma. Y luego vamos a poner a Y. Y luego vamos a poner un igual. Igual a z. Y que, esperen un momento. Entonces aquí él nos va a escribir. Eh, x más y es igual a z. Pero bueno, acá pude, como todo esto simplemente es, es un string, yo simplemente pude haber escrito. Ahora aprovechemos y les explico algo, alguna otra cosa nueva. Este código no lo voy a utilizar en este momento. Si lo voy a utilizar más tarde, entonces no lo quiero borrar. Entonces lo que voy a hacer es comentarlo. ¿Qué significa comentar? Simplemente decirle al programa, voy a dejar este texto por aquí, esta, esta, estas líneas de código, no me las vaya a, a tocar, que puede que las necesite más adelante. Entonces eh, simplemente voy a coger este código y voy a aprimir control slash. Entonces así me... Eh, me comentó línea por línea. Ya esto no hace parte de mi código. Miren que se puso en gris, entonces ya no lo voy a eh, utilizar más adelante. Otra forma sería pongo slash asterisco. Miren que ya me comentó todo desde aquí para abajo, pero como yo sí quiero utilizar este print z, entonces simplemente aquí le digo asterisco slash y así encerré todo un párrafo. Eh, y lo dejé comentado para utilizarlo más adelante. Pero digamos que lo más fácil para mí es simplemente seleccionar lo que no voy a estar utilizando y control slash. Y no lo voy a utilizar. Lo que sí podría utilizar aquí es que voy a escribir entonces todo completo. Simplemente serial.print. Y lo voy a poner entre comillas. Eh, X más Y es igual a. Y ahora sí, mi variable. Entonces, vamos a imprimir así, a ver qué pasa. Enviemos eh, nuestra, nuestro programa. Recordemos que x valía 10 y y valía 8. Y miremos nuestro monitor en serie. ¿Qué nos está diciendo? Entonces, está diciendo x más y es igual a 18. x más y es igual a 18. Listo. Eh, ¿Cuál sería otra forma de, de hacerlo? Entonces. Eh, yo no quiero que me diga x más y es igual a 18, sino que me muestre los valores reales de estas eh, variables. Entonces, para eso es que voy a utilizar esta línea de código que comenté hace un rato. Lo vuelvo a seleccionar y control slash para descomentarla. Y voy a quitar todas estas comillas. Entonces, realmente quiero utilizar esta variable. Esto no es una variable, entonces lo tengo que dejar en comillas. Esto sí es una variable, entonces le tengo que eliminar las comillas. Y esto no es una variable, entonces lo dejo que lo tengo que dejar entre comillas. Ahora voy a mandarlo a mi tarjeta. Abramos el monitor en serie, y ahora ya me está diciendo: 10 más 8 es igual a 18, 10 más 8 es igual a 18. Entonces está correcto. Si yo cambiara alguno de estos valores, digamos que esto ya va a valer 3 y esto va a valer 4. Enviémoslo. Y miremos que ya cambió nuestro código. Ya dice 3 más 4 igual a 7. Sin modificar los eh, print, sino que estoy modificando directamente mis variables. Y ahora, que esto sea un texto, no quiere decir que no lo pueda utilizar dentro de una variable. Yo puedo aquí simplemente decir que mi variable, que es un texto, recuerden que si vamos a declarar un texto, lo declaramos como string, así con mayúsculas. Entonces, vamos a decir que este string es igual, siempre dentro de comillas, perdón, hay que poner el valor a la variable primero, le voy a poner operador, eh, es igual a, y entre comillas siempre, entonces vamos a poner lo mismo que teníamos aquí, eh, aquí mismo, y otro string que se llame eh, igual. Igual es igual a y vamos a pegar este valor, vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí. No se nos puede olvidar nunca el punto y coma. Eh, y acá entonces ya vamos a utilizar el valor de nuestra variable. Este valor es operador y este valor es igual. Listo, y ahora vamos a enviarlo a nuestra tarjeta y miremos qué pasa. Y perfecto, estamos escribiendo solamente variables. Porque, qué pasaría si yo eh, aquí en vez de x más y dijera x menos y? Entonces, eh, si yo estoy imprimiendo esto muchas veces, tendría que cambiar en todas partes este operador. En cambio, aquí simplemente lo tengo que cambiar en esta parte de acá. Y enviamos a, a nuestra tarjeta y miremos. Y perfecto, 3 menos 4 es igual a menos 1. Listo. Ahora metámonos en un ejercicio un poquito más práctico. Escribamos un programa que de verdad nos sirva para algo. ¿Qué podríamos hacer? Así sencillo, que utilicemos nuestras variables y utilicemos nuestro monitor en serie. Vamos a um, calcular el radio. De un, vamos, vamos a calcular el área de un círculo. Entonces, eh, para calcular el área de un círculo, vamos a empezar por aquí. Eh, miremos qué variables no necesitamos. Por ahora no necesito esta. Wait, sí. Entonces, en vez de x, voy a tener eh, el radio. El radio de mi círculo. Entonces, eh, ese radio, digamos que va a estar en centímetros. Entonces, digamos que va a ser un. Un círculo de 3 centímetros de diámetro. Esto, ¿quién se acuerda de la fórmula del de área de un círculo? Entonces diría algo así como área es igual a pi, no me sé cómo escribir el símbolo de pi, entonces vamos a ponerlo así: pi por eh, radio elevado, realmente radio normalmente se escribe con R minúscula, elevado a la 2, cierto, esta es la fórmula. Entonces, para traducirla aquí a nuestro, a nuestro programa, entonces vamos a decir que área es igual a pi por rad por rad. Esto es equivalente a elevarlo al cuadrado. Entonces así, para que no nos metamos todavía con funciones matemáticas un poquito más complejas. Entonces simplemente lo vamos a manejar así. Entonces aquí, que nos falta? Tenemos, Necesitamos nuestra variable de área. Entonces escribamos acá que... Entonces int, área. Bueno, pero no podemos utilizar int o integer en área, porque vamos a estar multiplicando por un número de punto flotante, un número decimal que es pin, que es 3,1415. Entonces, eh, necesariamente vamos a, utilizar, a necesitar utilizar el tipo de variable float, que es el que nos va a dejar utilizar puntitos decimales. Entonces, vamos a decir que float, área, es igual... Ah, bueno, todavía no sabemos, entonces simplemente la vamos a declarar. Y también nos queda faltando cuál es el valor de pi, que también es, es un número flotante. Entonces float, eh, pi es igual a 3.1415. Eh, en C siempre vamos a utilizar punto, no coma para poner el punto decimal. Eh, punto y coma. Listo. Entonces aquí ya vamos a darle un valor a nuestro radio este lleno lo vamos a utilizar eh, y aquí vamos a decir para no borrar esto digamos mensaje 1 y creo que vamos a necesitar un mensaje 2 eh, entonces el en mensaje 1 vamos a escribir el área de un círculo con área de y vamos a aquí y luego vamos a colocar cuán, de cuánto era el área. Entonces lo, lo vamos a escribir ahorita en uno de nuestros prints. Eh, y luego terminamos de escribir el segundo mensaje. Entonces vamos a tomar la fórmula que ya hicimos. Vamos a borrar esta que no la vamos a necesitar y nos la vamos a traer para aquí. Entonces aquí vamos a tener eh, la operación pi por radar por rad. Y entonces, ¿qué vamos a escribir? Lo primero que vamos a escribir va a ser nuestro mensaje 1, ¿cierto? Entonces nosotros queremos que diga el área de un círculo con eh, radio, que es radio, con radio de, luego queremos que nos escriba de cuánto es el radio del que estamos hablando, y luego nos va a decir mensaje 2 que vamos a ponerle es de dos puntos y aquí vamos a escribir el valor de área. Y vamos a borrar esta Z de aquí. Y siempre en, en el último no, en este primero creo que iría print line. Eh, line no. Creo que iría aquí. print line. Listo. Vamos a enviarlo a nuestra tarjeta y miremos a ver qué es lo que sucede. Eh, listo, me faltó un punto y coma. ¿En dónde? Before serial. Ah, aquí. Aquí me faltó el punto y coma. Listo. Lo vamos a enviar. Vamos a ver qué sucede. Listo, sí envió. Abramos. Y nos está diciendo, el área de un círculo con radio de 3 es de 28.27. ¿Listo? Entonces, para que quede más interesante, cada que termine de imprimir, vamos a decirle, hagamos una operación, digamos que rad es igual a rad más 1. Entonces, esa es una forma de escribirlo, ¿cierto? Entonces, en cada uno de los ciclos de nuestro programa, este RAD que era 3 va a ir aumentando 4, 5, 6, 7. Esa es una forma de escribirlo. Pero para que vayamos aprendiendo detallitos de ese, otra forma de escribir exactamente esto mismo es escribir RAD más más, punto y coma, y así va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces, vamos a mandarlo y miremos a ver si sí nos tiró ningún error y efectivamente nos está diciendo el de 4, el de 5, el de 6, el de 7, el de 8, el de 9 y acá ya nos va dando el área de todos nuestros eh, de todos y así ya nos va dando el área de todos nuestros círculos que tengan ese radio listo chicas, listo chicos eso era lo que tenía para enseñarles el día de hoy espero que les haya quedado muy claro cómo podemos escribir información en nuestro monitor serial. Recuerden que podemos escribir texto directamente en el monitor o una práctica más recomendable es el texto que vamos a utilizar, meterlo primero dentro de una variable y que al final en nuestro código tengamos solamente variables. Vemos aquí de nuevo nuestro código. Recuerden que el código siempre, siempre se los voy a dejar en nuestra página web, robotec.co y ahí lo van a poder copiar. Eh, si ¿sí, tienen alguna duda o no les está funcionando el de ustedes eh, recuerden ir haciendo ustedes mismos eh, el ejercicio miren si tienen errores si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios yo voy a tratar de resolverlas y si no eh, entre ustedes mismos traten de resolver de pronto las dudas sencillas de de los demás compañeros que están viendo el curso, ya es que formamos una comunidad bien chévere y entre todos nos podemos estar ayudando. Yo tampoco me las sé todas, seguramente va a haber gente viendo este video que sabe cosas que yo no conozco eh, y quiero que estemos aprendiendo entre todos. Considera dejarme un like y suscribirte si aprendiste algo en este video, no olvides activar la campanita para que sepas cuando sale el próximo video, la próxima clase de este tutorial. Y tampoco te olvides que abajo en la descripción te dejo un link para el mejor y más completo kit de Arduino para que puedas ir haciendo todos estos ejercicios junto conmigo. Recuerda que mi nombre es Joan Pérez y nos vemos en la próxima clase. Chao.